Para además del caso de León, hay otros dos denunciantes que, con una particularidad, los tres no se conocen y describen un escenario similar a esto que hablábamos antes: fiestas en su casa, alcohol, etcétera, etcétera. ¿Qué ganarían tres personas que no se conocen denunciando abuso sexual con un modus operandi casi exacto? Yo no sé si no se conocen, ¿verdad? Usted recuerda a un chico que iba a su departamento del centro, era de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes? Dice que usted a los 13 años lo obligaba a besarlo en el cuello, a poner la pierna por encima de su cuerpo, que dormía con él. Yo no tengo departamento en el centro. Ah, vos, no, ¿sabés qué, Miriam? Vos capaz que lo que me querés decir es cuando yo vivía en Lourdes. ¿Será Un eso? Cuando alquilaba el departamento. Él departamento. habla de un departamento en el centro. No, ¿qué centro? No, yo nunca viví en el centro. Lo que llama la atención, don Enzo, es la disparidad de las fechas. Uno en el 95, otro en el 2000, son distintos lugares, otro en el 2007-2008, son gente de distintas parroquias que aseguran no conocerse entre sí y relatan, otro de la parroquia de San Benito Olmos. Recuerda que el sacerdote invitaba a los chicos a quedarse a dormir con él en la casa parroquial, había whisky, Dice de Olmos, perdón. se culminaba siempre en situaciones o actos sexuales con alguno de los chicos. Maltrataba a los adolescentes que no accedían a consumar el acto sexual con él. Y ahí no te parece que es un mismo, va, digo yo no te voy a preguntar a vos, pero yo digo, a Hay un ver. mismo relato, sí, y lo que llama la atención es que son distintas parroquias, Distintos momentos. Lourdes, esta, y distintos momentos. A mí me parece que alguien da letra ahí primero. Y segundo, no, no, eso es mentira. ¿Por qué alguien querría No perjudicarlo sé, Miriam, si lo tanto? supiera, tanto, tanto, tenés razón, es tanto, es muchísimo. Es Entonces, ¿qué muchísimo. enemigos tiene usted? No, no, no sé, qué sé yo. La verdad que no, no sé, no tengo enemigos así, que con tanta hazaña, no lo sé. Usted dijo que León es un mentiroso. Sí, ¿Considera a los otros dos sí, denunciantes como sí, tales? sí. Y te aseguro que se va a probar que son mentiras. Porque todo aquel que diga que había alguien que estaba mirando, ese alguien va a tener que aparecer, ¿o no? Porque León dice que acá había una fiesta y nos pinchábamos abajo de la mesa. ¿No? Eso es lo que me leíste vos. Bueno, ¿y dónde están esos chicos? Los que nos pinchábamos tienen que estar, tienen que hablar. Sí, a no ser que estén siendo presionados. Pero no, Miriam, no, yo no presiono a nadie, yo no soy un delincuente, no soy un matón, no soy un mafioso. Pero si, Soy un si cura. Va, va, está bien, te lo sacaron, pero lo, los denunciantes recibieron llamadas de sus abogados, No. de otros sacerdotes. No. Esto está acreditado. Yo te puedo decir una cosa. Yo llamé al papá de Bartoli. Cuando yo me entero que lo nombran a Julián, digo, ¿cómo puede ser? Si yo comía en la casa, si el padre lo llevaba a mi casa, si yo iba a la casa de él a cenar, si me esperaban hasta cualquier hora, si yo lo puse en el Consejo de Asunto Económico al padre. Si el padre me conocía, si yo lo acompañaba un día a llevar a los hijos y a la mujer no de campamento, de vacaciones, a Mar Chiquita, por ahí, para que no vuelva solo, me volví con él. Digo, ¿cómo puede ser? Y lo llamé por teléfono, le digo, che, que no me acordaba el nombre. Y le digo, se habla Eduardo, no, ¿cómo te va? Esto, me trató genial. Le digo, vos sabés que me comentaron que entre todo el despiole que me metieron, digo, Juli habló, dijo una barbaridad. No, Eduardo, no me dijo absolutamente nada. Eso fue todo. Bueno, chao, mirá, cualquier cosa estoy a tu disposición, pero esto fue hace poco, Miriam, ¿eh? ¿Por qué quiso hacer esto, Julián? No lo sé. Si lo supiera, me encantaría tenerlo enfrente y preguntarle. ¿Por qué me quiso arruinar la vida? Porque lo que dice es mentira. ¿Cómo yo me le vea? ¿Cómo era el asunto de que yo le daba besito o él me daba besito? Por esas estupideces asquerosas, yo no las hago. Ni duermo con adolescentes ni con nadie conmigo. Yo duermo solo. ¿Usted intentó ponerse en contacto con los denunciantes? No. Bueno, lo hice como te conté recién con el papá, pero no, con el resto me parece. No.